información que se conserva de manera reservada dentro de esa República de Blancos. Lo que se hace en este estudio, decimos, es presentar información de fuentes oficiales que tienen problemas que hay que corregir y de fuentes internacionales que no son utilizadas normalmente. Y se presentan resultados sobre qué ha pasado con esta distribución del ingreso en el Perú durante los últimos 50 años. Acá no nos cuentan quiénes son y qué cosas hacen, pero si quieren cotizar en la Bolsa de Nueva York tienen que dar absolutamente toda la información.